Bueno. Bueno, egunon guztioi, buenos días, amigos, amigas, compañeros, compañeras, gracias por venir, bienvenidos a Baracaldo, bienvenidos a Vizcaya, bienvenidos al acto de presentación de quien va a ser el próximo alcalde de Baracaldo, de Alfredo, no tenga ninguna duda. Bueno, siempre suelo decir, y me lo habéis oído muchas veces, que ser socialista no es fácil, pero es apasionante. Y sabéis que esta semana no ha sido fácil para la familia socialista. Por eso os pido que estamos en Vizcaya, estamos en Euskadi. Sabéis cómo recibimos nosotros siempre a nuestra gente. Y por tanto quiero, hoy más que nunca, que le demos una calurosa bienvenida a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro, estamos en Vizcaya, te lo he dicho, y sabes perfectamente que en Euskadi te queremos mucho. Y te voy a decir una cosa, si hay algo de lo que estamos orgullosos los socialistas vascos, y lo sabes, es que hemos sabido construir este país con consenso y con diálogo, a pesar de que somos un país diferente y las personas somos muy diferentes aquí en Euskadi. Y jamás dimos un paso atrás, a pesar de que nos mataran por defender el diálogo y el consenso. Y fuimos capaces de conseguirlo. Y fuimos capaces de conseguirlo. Por eso, yo creo hoy más que nunca, tenemos que reivindicar lo que es la tradición democrática del socialismo, que es construir siempre con diálogo y con consenso. Nosotros el diálogo y mañana los que están en Madrid, la imposición. Nosotros el consenso y mañana los que están en Madrid, la ruptura. Yo quiero un país de acuerdo, de diálogo y de consenso, no de imposición y de ruptura. Ese país ya lo vivimos y no lo queremos. No, queremos vivir juntos y eso es posible. Lo hemos logrado muchas veces, no solamente aquí en Euskadi. Sabes perfectamente que fuimos capaces de construir este país hace más de 40 años de una dura dictadura y lo hicimos también con el consenso y con el diálogo entre diferentes. Menos mal que hace 40 años no estaban quienes hoy están aquí en la derecha, porque hubiera sido imposible construir ese país de acuerdo y de diálogo. Así que ánimo, Pedro, y como te decían mis compañeros, ¡no aflojes! ¡Nunca! Pero bueno, yo os vengo a hablar de mi libro, que son las elecciones municipales, lo sabéis muy bien. Hoy estamos aquí en un acto muy entrañable para nosotros, que es la presentación de nuestro candidato a la alcaldía de Baracaldo, de Alfredo Retortillo. Y sabéis perfectamente que la historia del socialismo es la historia de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Allí nacimos, defendiendo a los que tenían poco o simplemente no tenían nada. Hicimos política municipal, construimos los ayuntamientos democráticos con ilusión, con pasión, con corazón, con cercanía, con sencillez, como somos los socialistas en la política local. Veréis, muchas veces, cuando Chicho, el alcalde de Ermua, y yo como alcalde de Portugalete, los dos únicos alcaldes, por ahora, de Vizcaya, nos juntamos, solemos decir que necesitamos a más compañeros alcaldes y alcaldesas socialistas. Porque queremos construir Vizcaya desde lo local. Porque al final Vizcaya son vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas que tenemos problemas a diario. Y cuando hay un alcalde socialista, eso se nota en la ciudad. El gran desarrollo, el progreso de las ciudades se ha conseguido gracias a los concejales, concejalas, alcaldes y alcaldistas socialistas aquí en Euskadi. Y lo hemos hecho, bien sabéis, bajo condiciones durísimas. Durísimas, no quiero recordarlas porque todos lo sabéis, hoy es un acto para mirar al futuro, pero sobre todo hemos aguantado y los vecinos y vecinas saben que es necesario que el socialismo esté en los ayuntamientos. Porque ¿sabéis la gran diferencia? El PNV usa los ayuntamientos para construir su realidad nacional y el Partido Socialista usa los ayuntamientos para que progresen, para que se transformen las ciudades y para que sus ciudadanos tengan una convivencia y una calidad de vida. Esa es la gran diferencia entre los ayuntamientos nacionalistas y los ayuntamientos socialistas. Por eso, muchas veces, cuando decimos que Vizcaya tiene que ser más socialista, lo que quiero decir es que necesitamos que Alfonso Gil sea alcalde en Bilbao, que Alfredo lo sea en Baracaldo, que David lo sea en Sestao, que Juan lo sea en Santurce, que Edu lo sea en Musquis, que Miguel Ángel lo sea en el Valle de Trápaga, que Óscar lo sea en Ortuella, que en Basauri sea Isabel, que en Galdácano sea Chema, que en Ermua, por supuesto, sea Chicho,
Que Engecho sea nuestra compañera. Que Engecho sea nuestra compañera Carmen. Que Nerandio sea nuestro compañero Jorge. Que en Balmaseda sea nuestro compañero Isachu. Y así cientos y cientos de compañeros que están aquí sentados y que han querido dar un paso adelante. Que muchas veces no es fácil, porque dar un paso adelante significa no solamente tener muchas veces que enfrentarse a muchos problemas en su vida a diario, pero como he dicho siempre, ser socialista no es fácil, pero es apasionante y por eso lo han hecho. Así que os quiero agradecer a todos el paso que habéis dado. Muchísimas gracias. Pero bueno, como digo yo, todos los alcaldes necesitamos también un capitán, en este caso una capitana, Teresa. Nuestra candidata a diputada general, Teresa La Espada. ¿Y sabéis por qué es nuestra mejor candidata y por qué va a ser la próxima diputada general de Vizcaya? Porque Teresa quiere construir la Vizcaya de las personas. Esa es la Vizcaya, la de los vecinos, la de las vecinas, la de los ciudadanos y la de las ciudadanas. Esa Vizcaya que tiene problemas, no la Vizcaya que dice el PNV, en la que dice que todos vivimos muy felices y de alguna forma se vive bien. No, en Vizcaya hay muchísimos problemas. Esos problemas que el PNV siempre los quiere esconder y no los quiere ver. Y que nosotros, cuando llegamos a las instituciones, los ponemos en la primera línea de nuestra agenda, porque es necesario, de alguna forma, plantarles cara. Y lo habéis visto al entrar, y lo habéis visto al entrar. Hay unos compañeros, muchos de ellos, familiares, trabajadores, muchos de ellos amigos de los que estamos aquí, que son los trabajadores de la Naval de Sestao. Y saben perfectamente, y lo sé, Pedro, que el Ministerio de Industria está trabajando también con la Consejería de Industria en intentar que el futuro industrial de Euskadi, completamente el de la margen izquierda aquí en Vizcaya, siga teniendo ese futuro y ese trabajo que siempre ha tenido. Es la seña de identidad del socialismo, trabajadores y trabajadoras que vinieron de otros lugares y que hicieron que esta comarca, y ahí estaba territorio histórico, sea hoy lo que es Vizcaya. Pero no queremos, de alguna forma, que desaparezca el tejido industrial, no solamente por la Naval de Sestao, sino también por toda la industria auxiliar, que tiene miles y miles de trabajadores que están viendo cómo la desindustrialización puede poner en peligro su futuro. Sé que te estás implicando, te pido un esfuerzo personal y también un apoyo muy fuerte a los trabajadores de la Naval. Y bueno, a mí me toca ser presentador, no relator, pero sí presentador. Y si tengo que ser relator, lo soy con mucho gusto, Pedro, no te preocupes, para eso estamos. Pero lo que sí necesito es a un compañero socialista al lado mío, a 3 kilómetros de distancia. Yo soy alcalde de Portugalete, un compañero tuyo decía antiguamente que ser alcalde de Baracaldo era ser alcalde de la capital de la margen izquierda. Por supuesto que sí, yo soy alcalde de la ciudad más bonita de la margen izquierda de Vizcaya, no tengo problema. Así que, Alfredo, te necesito. ¡Ánimo y adelante! Guardión, bienvenidos, bienvenidas al Baracaldo Exhibition Center. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta ciudad de Euskadi. Y muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en lo que es un día especial para mí. Gracias, Mikel, por tus palabras. Gracias, Idoia, por el apoyo que me brindas. Y gracias, presidente, por acompañarnos hoy aquí y por mostrar tu apoyo a que yo sea el próximo alcalde de Baracaldo. Porque no lo dudéis, con vuestro apoyo, con el apoyo de los baracaldeses y baracaldesas, yo voy a ser el próximo alcalde de Baracaldo. Para mí es un honor que el Partido Socialista me haya propuesto como candidato a la alcaldía de Baracaldo. Un cometido que asumo con ilusión, con ganas, con fuerza y con responsabilidad. Veréis, yo soy de Baracaldo. Mis padres vinieron de Extremadura y forman parte de esos miles de españoles
a quienes la miseria histórica de su región empujó a la emigración. En su caso fue una emigración de doble salto. Primero vinieron aquí, luego se fueron a Suiza, a Zúrich, allí nací yo, y después volvieron a Baracaldo cuando yo ya tenía 8 años. Y desde entonces, en Baracaldo he crecido, en Baracaldo vivo, y desde Baracaldo he construido mi vida. Es la mía una historia familiar como la de tantos otros aquí, en Baracaldo, en toda la margen izquierda y en la zona minera. En Baracaldo se unen multitud de senderos vitales que vienen de muchos lugares, de Castilla, de Galicia, de Andalucía, de la Euskadi interior, y la suma de su esfuerzo, no siempre reconocido, hizo grande a Baracaldo y su contribución fue decisiva para construir la Euskadi de hoy. Del mismo modo, aquí prendió y floreció la savia que alimentó el primer socialismo. Por eso defendemos, más que nadie, el progreso y la igualdad de los diferentes, porque nosotros, más que nadie, reconocemos al diferente como a un igual, somos nosotros, más que nadie, quienes defendemos la Euskadi real, la Euskadi que hemos construido todos juntos. Porque para los nacionalistas, en demasiadas ocasiones, las personas tienen raíces como árboles que les clavan a la tierra y a un pasado brumoso. Pero para nosotros, el origen de cada uno es un punto de partida que nos permite construir nuestras propias vidas como personas libres. Aún hoy, después de que llevo toda la vida viviendo en Baracaldo, cuando veo nevar, aparece inmediatamente en mi cara la sonrisa del niño suizo que todavía guardo en alguna parte. Pero sabemos que más allá de la nostalgia, nosotros sabemos, por encima de todo, que tenemos orígenes que nos indican de dónde venimos, pero que lo más importante es que todos tenemos la libertad de elegir a dónde queremos ir. Baracaldo ha sido durante años la ciudad del trabajo, la del esfuerzo de los humildes que construyeron día a día el progreso de Vizcaya y de toda Euskadi. Y podemos decir alto y claro que baracaldeses y baracaldesas, junto a toda la margen izquierda y la zona minera, con su esfuerzo y con su trabajo, fueron el motor económico y social de Euskadi. Podemos decirlo alto y claro y podemos decirlo orgullosos. Antes que el titanio del Guggenheim, fue el hierro de las minas y el sudor de las fábricas. El origen de la Euskadi moderna, que se permite el Guggenheim, como sociedad pujante y próspera, mestiza y diversa, nace aquí, entre los montes y la ría. Una ría que durante muchos años, como sabéis muchos, era una herida que separaba ambas márgenes de la ría. Los dueños al otro lado, los obreros en este. Pues bien, yo hoy quiero decir aquí y quiero reivindicar que fueron los socialistas quienes acabaron con esa situación, que fue su contribución a recobrar derechos para los obreros quienes acabaron esa situación y que fueron los socialistas tratando de construir una sociedad igual para diferentes quienes vencieron esa situación. Lo he dicho antes, hoy somos, gracias a ese proceso, la cuarta ciudad de esta Euskadi. La primera después de las tres capitales, aunque algunos parecen no darse cuenta. Pues que se vayan preparando. Porque como alcalde reivindicaré el valor de Baracaldo y que se le trate como merece. Reivindicaré más recursos a las instituciones, especialmente de la Diputación Foral. Y no dejaré de insistir para reclamar más inversiones, mejores servicios y más seguridad, porque Baracaldo lo merece y porque los baracaldeses y las baracaldesas lo merecen. Como ya he anunciado, dentro de pocos días, sabéis, dimitiré de mi puesto como consejero del Gobierno Vasco para dedicarme enteramente a Baracaldo. Lo hago con convicción y orgullo y lo hago por las mismas razones que acepté el cargo de consejero, para hacer política.
Porque criticar, quejarse siempre, no es la solución. La política es la forma de participar en los cambios sociales, sobre todo, además, cuando estos son urgentes y necesarios. Muchos me han preguntado que por qué dejo un cargo en el Gobierno para presentarme a una alcaldía, como si querer estar cerca de mi ciudad, de mis vecinos, fuera cosa menor. Como si la política de verdad se hiciera solamente en algunas instancias y no pudiera hacerse desde el centro de la propia ciudad. Me presento alcalde para cambiar Baracaldo, para modernizarlo, para unir a todos y a todas en un esfuerzo colectivo, para crear una ciudad con oportunidades de empleo para jóvenes y parados, para luchar por una ciudad que garantice la igualdad completa de hombres y mujeres, para hacer un Baracaldo más seguro, más próspero, que recupere la vitalidad, el empuje y el orgullo que tuvo en otro tiempo. Y me presento de la mano de un partido de izquierdas, de un partido que se levantó aquí, luchando por la dignidad de los obreros. Porque en estos tiempos de turbación y ruido, y sabéis que hay mucho ruido últimamente, es necesario reivindicar con claridad que los socialistas somos de izquierdas, que no es lo mismo ser de derechas que ser de izquierdas, que no es lo mismo ser nacionalista que ser socialista. Nosotros defendemos un proyecto compartido, nosotros sí. Y defendemos la igualdad y la libertad para todas las personas. El nuevo Baracaldo que quiero impulsar, quiero hacerlo además de la mano de mis vecinos y vecinas. Voy a abrir a la participación ciudadana la elaboración de mi programa municipal. Quiero primero escuchar y luego hacer. Vamos a lograr que el nombre de Baracaldo suene más y más alto en Euskadi y yo hoy aquí me comprometo a lograrlo. El caso es que hoy, cuando pensaba en este acto, o imaginaba cómo podía ser este acto, pensaba hablar solo de mi ciudad, pero la actualidad política me obliga a hacer algún comentario sobre la enorme bronca que están montando las derechas y los soberanistas de Cataluña. Una irresponsabilidad desmedida se ha adueñado de la política española. Por un lado, los soberanistas prefieren una Cataluña dividida y rota a una sociedad catalana compartida y libre. Por otro, las derechas se han lanzado a una bronca histérica. Prefieren gobernar sobre una España en ruinas que ver a un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Y es que la derecha mantiene el síndrome del cacique. O esto es mío o no es de nadie. Y por lo tanto está dispuesto a acabar con ello. Solo alimentan el ruido para que nadie escuche nada. Para la derecha, la defensa de las instituciones de la democracia solo es posible cuando ellos están en el poder. En el momento en el que pasan a la oposición, ya todo vale y se rompen todos los consensos. Mirad cómo son. Rajoy, lo recordaréis, dijo que el presidente Zapatero había traicionado a los muertos. Ahora, el joven halcón Casado y su mellizo Rivera, que imaginan que crecen a cada exabrupto que lanzan, la verdad es que yo, por las trazas, me parece que menguan, si es que eso es posible. Dicen ahora que el presidente Sánchez ha traicionado a España. Pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tanta desfachatez para decir las cosas que dicen? No lo vamos a tolerar. Presidente, la derecha te insulta. Presidente, la derecha te insulta porque dicen que has traicionado la legalidad constitucional. Los soberanistas te insultan porque dicen que no la has traicionado. Pues es evidente, o te insultan por no haberla traicionado. Pues es evidente que ninguno de esos dos extremos, con sus vituperios, tienen razón. Ninguna de las dos cosas es cierta
y ninguna de las dos cosas permite llamarte traidor. Porque con la misma fuerza, los socialistas y el presidente Sánchez defendemos el diálogo y el acuerdo y defendemos también las instituciones democráticas y la democracia, la legalidad constitucional. Y lo digo desde Euskadi, donde tanto sufrimiento, donde tantos sacrificios ha costado esa firmeza al Partido Socialista. Ya os decía antes que no es lo mismo ser de izquierdas que de derechas. Y lo estamos viendo, claro que la hay. Claro que lo hay. Lo estamos viendo cada día. Y lo estamos sufriendo cada día. Yo me presento con los socialistas vascos para defender y cambiar mi ciudad. Y quiero hacer un llamamiento a todas las personas de izquierdas y a todas las personas que defienden la igual democracia para todos y decirles que mi propuesta es también la suya, que en mi proyecto ellos tienen cabida. Porque es momento de unidad. Las personas que defendemos las libertades constitucionales, el autogobierno y el progreso compartido, debemos trabajar juntas. Es necesario. Empieza a ser urgente defender lo importante juntos. Debemos dejar a un lado nuestras pequeñas diferencias y concentrarnos en lo importante, aquello en lo que coincidimos y cuya defensa necesita de todos nosotros. Juntos lo conseguiremos. Voy acabando. No es lo mismo imponer una identidad única y uniforme para todos que defender la convivencia en libertad entre diferentes. No es lo mismo defender la libertad de las mujeres que impedir que decidan sobre su propio cuerpo. No es lo mismo escuchar a los vecinos que encerrarse en la alcaldía. No es lo mismo defender el estado de bienestar que trocearlo. Yo vengo a defender la política de los grandes valores de la izquierda y del socialismo, que nos han proporcionado el mejor periodo de nuestra historia, pero también a practicar y a defender la política de la vida cotidiana, aquella que está al lado de las personas concretas. Por eso voy a hacer política desde el ayuntamiento, pero también desde las calles, desde los barrios. Vamos a hacer política juntos, desde Beurco, desde Bagaza, Santa Teresa, Rontegui, Larrea, Landaburu, La Sesarre, Desierto, San Vicente, Arteagabeitia, Zuazo, Retuerto, Careaga, Ansio, Basachu, Cruces, La Paz, Luchana, Llano, Andicoyano, Burceña, Zubileta, Castresana, Gorostiza, El Regato, desde cada barrio, desde cada calle. Termino. Termino. El cambio en Baracaldo, os lo aseguro, ya ha empezado. El 26 de mayo habrá un nuevo alcalde socialista y lo habrá para abrir un nuevo tiempo para todos los baracaldeses y baracaldesas. Y estoy seguro de que con vuestro apoyo, con el apoyo de todos los progresistas y gentes de izquierda de Baracaldo y de todos y todas aquellas que quieren un Baracaldo mejor, vamos a conseguirlo. Gracias y a por ello. Y os dejo en buenas manos con nuestra secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Idoia Mendia. Alfredo, estoy convencida de que vas a ser un magnífico alcalde para una ciudad tan estupenda como Baracaldo. Eguerdion, guztioi.
Muy buenos días a todos los que habéis venido a esta presentación de Alfredo, pero sobre todo a los que habéis venido a acompañarnos con la visita de Pedro Sánchez, de nuestro presidente. Bienvenido de nuevo, Pedro. Bienvenido, además, porque vienes como presidente del Gobierno de España, algo que siempre te pedíamos y por fin has conseguido. Teníamos muchísimas ganas de recibirte como presidente y teníamos muchas ganas también de agradecerte de paso, porque diste un paso trascendental que dio la vuelta a la agenda política de este país, que ha mejorado la vida de más de 500.000 de pensionistas vascos, que ha permitido que miles de vascos mejoren su día a día por la subida del salario mínimo y, sobre todo, te lo agradecemos las mujeres por la lucha que haces, porque queremos ser libres las mujeres. Y por mucho ruido que pretendan algunos, aquí también te agradecemos tu valentía. Y decía que estamos en un acto socialista, pero sobre todo estamos en un acto de renovación de nuestro compromiso, del compromiso socialista con esta tierra, con Euskadi, con Vizcaya, con la margen izquierda y con este Barakaldo, porque vamos a volver a dejar lo mejor de nosotros mismos con Alfredo, por luchar por la alcaldía de Barakaldo. Todo un referente. De esos referentes que tanto necesitamos en estos tiempos. Líderes que conozcan bien el territorio que pisan, que sepan gestionar, que sepan acordar y que se atrevan a hacerlo. Y esto es Alfredo. Esto es lo que ha hecho últimamente, atreverse. Ha dejado su espacio de confort, la tribuna universitaria que dominaba, el lugar que le daba prestigio académico. Ha dejado de interpretar la realidad para otros en las teles y en las radios, allí donde ayudaba a entendernos las encuestas, lo que iba pasando en nuestra sociedad, los cambios, las urgencias de la gente. Ha dejado el análisis por la acción, el espacio cómodo por el servicio público, para Euskadi primero y por su Barakaldo ahora. Y se ha atrevido. Se atrevió cuando hace más de 2 años... le pedí que volcara todo su conocimiento, toda su vocación pública en el Gobierno vasco, en esa idea de abrir de nuevo las puertas y las ventanas a los pactos entre diferentes. Y se ha atrevido como consejero a acompañar a los comerciantes, a adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores. Se ha atrevido también a transformar la política turística, porque no se ha conformado con contar visitantes, sino que ha convertido el turismo en una potente industria que cada vez nos aporta más riqueza, más calidad en el empleo y más convivencia entre quienes vienen y quienes vivimos aquí. No se ha conformado con que vengan a ver, además, solo la riqueza de nuestros paisajes. Ha incluido la riqueza aportada por los trabajadores. Ha apostado por el turismo industrial. Pero Alfredo, con todo, seguía con la mirada puesta en su ciudad, en Barakaldo. Y por eso la ha puesto en el mapa mundial del turismo. Porque los socialistas creemos en la margen izquierda y en todas las comarcas industriales. Y sabemos bien de la capacidad de nuestros trabajadores, de las dificultades que pasan y de todos los retos que tienen que asumir. Y sabemos, porque ya lo hemos hecho antes, además, cómo apostar por esta comarca, por toda la industria auxiliar, por las alternativas para su economía y, sobre todo, por profundizar en su cohesión social. Y Alfredo quiere atreverse también con todo eso. Por eso ha aceptado la propuesta que le hemos hecho desde la Ejecutiva, recuperar la alcaldía socialista para Barakaldo. Porque si esta ciudad se reinventó hace unos años, fue bajo el liderazgo socialista. Si esta ciudad no quiere perder el tren de las nuevas transformaciones, tendrá que ser bajo la batuta del alcalde Alfredo Retortillo. Y si esta ciudad va a ocupar el lugar que merece, será también de la mano de nuestro compañero Alfredo Retortillo. Alkate berri bat, Barakaldo berri baterako. Hiri hobeago bat eraikitzeko, segurua, modernoagoa. Historikoki, Barakaldoko gauzarik onenak sozialisten eskutik etorri dira, aurrerapen guztiak eta eskubide guztiak. Eta orain, etorkizunaren bidea hartzeko, alkate sozialista bat behar dugu berriro,
retortillo alkatea behar dugu. Eta lortuko dugu gainera. Y toda esta tarea la vamos a hacer sin perder de vista cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado porque algunos nos empeñamos en defender con nuestra propia vida algo tan valioso como la pluralidad. Qué bien lo sabemos en toda Euskadi, en Vizcaya y también aquí en Baracaldo, porque esta ciudad la hemos levantado con un claro liderazgo socialista, pero con las manos de decenas de miles de vascos y vascas. Hubieran nacido donde hubieran nacido y pensaran como pensaran. Y queremos proteger esa pluralidad, esas ganas y esa ambición por sumar a diferentes por un proyecto compartido. Esa pluralidad que tanto nos ha costado es un gran valor, una inmensa riqueza que no estamos dispuestos a que nadie la ponga en riesgo, porque hay quienes no quieren recordarlo, pero los socialistas no nos cansaremos nunca de hacerlo. En Euskadi no solo se mató por pensar diferente. En Euskadi estuvo en riesgo la libertad de todos, de nacionalistas y no nacionalistas, porque ETA quiso anular esa pluralidad. Y lo sabemos bien, lo recordamos con especial intensidad en este mes de febrero, el más corto del año, pero el más intenso en el recuerdo para los socialistas. Porque en febrero nos arrebataron a Enrique Casas, a Fernando Mújica, a Fernando Buesa y a Joseba Pagaza. Y también intentaron arrebatarnos a Iñaki Dubriel, a Edu Madina y a Esther Cabezudo. No podemos olvidar. No podemos olvidar a los que nos arrebataron, pero tampoco podemos olvidar a los que resistieron. No vamos a olvidar a tantos concejales que se dejaron lo mejor de sus vidas en sus pueblos. En esos plenos a los que no faltaban para proponer sus ideas y sus proyectos, aunque se les estuviera acosando. Como hizo en Mondragón nuestro compañero Paco, que nos ha dejado también este mes de febrero. No vamos a olvidar a quienes fueron más fuertes que el desprecio de sus vecinos, más fuertes que el aislamiento, a quienes lo dieron todo en cada rincón de Euskadi para conseguir que aquí todos pudiésemos pensar lo que nos diera la gana y sentirnos como nos diera la gana, para no poner, sin poner en riesgo nuestra vida. Por eso hemos estado dando la cara a los socialistas todos estos años y por eso también seguimos al pie del cañón, defendiendo la libertad para todos. Pero a pesar de todo, a algunos no les tembló la voz para llamarnos traidores. Porque, presidente, ya lo sabes, esto ya ha ocurrido antes. Ocurrió en vísperas de unas elecciones. Ocurrió en vísperas de que asesinaran a Isaías Carrasco. Ocurrió porque los socialistas habíamos decidido ir donde hiciera falta para decir alto y claro que ETA debía dejar de matar y que por hacerlo no iba a haber ni una sola cesión del Estado de Derecho. Y nos llamaron traidores e incluso nos llevaron a los tribunales. Pero no se ha descosido ni un hilo del Estado de Derecho y conseguimos acabar con ETA. Nos llamaron traidores, pero ganamos. Y jamás han pedido perdón por ello. Y son los mismos que hoy nos acusan de traición. Y te acusan de traición a ti, y solo lo que haces es apostar por el diálogo y la ley. Porque apuestas por resolver los problemas políticos para restaurar la convivencia en Cataluña, y de Cataluña con el resto de España. Cuenta con todo el apoyo del socialismo vasco, Pedro. Estamos contigo. Cuenta con el apoyo de quienes hemos sabido apostar por la pluralidad. Por eso mismo no apelamos a la pluralidad como un simple reclamo electoral, porque de nada sirve invocar esa pluralidad como hacen los nacionalistas para arañar votos si el proyecto de futuro por el que apuestan solo les satisface a ellos. No, nuestro proyecto de futuro es el de siempre, garantizar la libertad de todos para que entre los diferentes seamos capaces de construir un proyecto común. Una convivencia plena de hombres y mujeres libres e iguales, pero solo desde ahí,
Solo desde ese reconocimiento al diferente es posible sumar voluntades. Solo desde la garantía de derechos para todos y todas es posible sumar cohesión social. Solo desde la convivencia y la estabilidad es posible sumar riqueza para el país. Esa es la apuesta del socialismo cuando decidimos ser parte de los gobiernos, de los municipales, de los forales y del Gobierno de Euskadi. En los dos últimos años, desde que estamos en el Gobierno del que forma parte Alfredo Retortillo, hemos conseguido que haya 40.000 vascos más cotizando a la Seguridad Social, que miles de trabajadores hayan recuperado sus derechos por la lucha contra el fraude laboral, o que 10.000 familias no necesiten ya de la renta de garantía para poder vivir, que se ponga en marcha un plan para comarcas desfavorecidas como esta de la margen izquierda, que se ponga en marcha aquí al lado Biocruces, un centro de referencia en investigación, o que se desarrollen planes de rehabilitación de barrios enteros, o que se haga una reforma fiscal más progresiva que nos ha dotado de más recursos económicos. Y no están algunos para darnos lecciones de izquierdas a nadie. No lo están quienes mucho presumen, pero ahora callan, cuando conocemos los datos de la recaudación y tapan las vergüenzas de sus titulares agoreros y falsos. No pueden dar lecciones quienes en estas semanas han jugado con la mejora de los ingresos en las familias que peor lo están pasando o con los salarios de los funcionarios. Nosotros no damos lecciones, nosotros ofrecemos hechos. Y los hechos son que el socialismo vasco ha logrado que toda la agenda del Gobierno vasco se centre en la creación de empleo. Y por eso estamos ya por debajo del 10% del desempleo. Los hechos son que este Gobierno vasco no toma una decisión que genera inestabilidad ni que sea excluyente. Los hechos son que hay una izquierda responsable en este país, que está aportando la serenidad que tanta falta hace, la que se traduce en beneficios para la ciudadanía y para garantizar la pluralidad en esta tierra, una tierra tan diversa como la nuestra, un gobierno para todos y para todas. Ese es el compromiso que tenemos en cada rincón de Euskadi, desde cada ayuntamiento, desde cada diputación y desde el Gobierno vasco. Un compromiso por exprimir cada competencia en beneficio de la ciudadanía. Así es como entendemos el autogobierno, el ejercido y el que tenemos pendiente de seguir desarrollando. Y por eso también quería darte las gracias, Pedro. En nombre de los socialistas vascos, pero también en nombre de tanta gente de este país, por haber ratificado como presidente lo que ya nos habías venido adelantando en todas tus visitas anteriores. Por ratificar que crees en las autonomías, que crees en nuestro estatuto, en ese inmenso acuerdo que hace casi 40 años alcanzamos los vascos para convivir entre nosotros y con el resto de España. Por escuchar y atender lo que desde Euskadi hemos planteado y buscar una vía de diálogo por culminar el estatuto. Eskerrik asko, presidente. Porque ese es el camino por el que apostamos sin matices, el del diálogo con el diferente, desde la lealtad plena y desde la legalidad, para mejorar un autogobierno en el que quepamos todos, los nacionalistas y los no nacionalistas, el de mejorar nuestro autogobierno desde el reconocimiento de la diversidad de España y la interna de cada comunidad autónoma, la gran diversidad que tenemos también aquí dentro de Euskadi, el del respeto a las reglas que pactamos, el de hacer cosas útiles para la ciudadanía. Eso es lo que hacemos los socialistas. Nos sentamos a los dos lados de la mesa, en el Gobierno de España y en el Gobierno vasco. Y cuando eso ocurre, como ahora, es cuando mejor nos va, cuando más se ha desarrollado nuestra autonomía, cuando mejor hemos podido trenzar alianzas que nos han servido también para transformar esta margen izquierda y esta ciudad de Barakaldo. Socialista gobernuetan gaudenean, gizartea aurrera doa, Euskadi aurrera doa. Sozialista gobernuetan gaudenean enplegu politikak sustatzen dira, zerbitzu publikoak indartzen dira, berdintasuna defendatzen da. Horixe da gure eskaintza, horixe da ezkerraldeak behar duen politikak. Y gracias, presidente, porque por primera vez en muchos años nos hemos visto acompañados desde el Gobierno de España.
Por primera vez desde hace más de dos décadas, los socialistas estamos en todos los gobiernos que toman decisiones que afectan la vida diaria de los vascos y vascas. Y por eso es tan necesario consolidar este proyecto que tú has puesto en marcha. Consolidarlo con Alfredo en Baracaldo, con Miquel en Portugalete, con Teresa, Cristina y Denis en las diputaciones. Y vamos a conseguirlo. Vamos a hacerlo de la mano de todos aquellos que estaban esperando a esta izquierda transformadora, de la mano de todos los progresistas de Euskadi. Ese es nuestro reto y ese es tu reto, presidente. Buenos días. Buenos días, Baracaldo. Buenos días, Euskadi. Buenos días, amigos y amigas. Gracias, gracias de corazón por este calor. Gracias de corazón por el apoyo que siento en todos y cada uno de vosotros. Gracias, Idoia. Gracias, Miquel. Y sobre todo, gracias a quien va a ser el mejor alcalde de Baracaldo, Alfredo. Gracias por tus palabras. No quería... Hombre, como secretario general del Partido Socialista también tengo que agradecer al conjunto de candidatos y candidatas, menudo plantel tenemos para ser la primera fuerza política en Euskadi también, como lo vamos a ser el próximo 26 de mayo. Gracias por dar el paso al frente. Gracias. Decía Alfredo que en su intervención se sentía emocionado, porque al fin y al cabo es su presentación en sociedad, su presentación formal, entiendo, en sociedad como candidato, nada más y nada menos que del Partido Socialista de Euskadi, aquí en la margen izquierda, en Baracaldo. Y tienes toda la razón, Alfredo, porque a fin de cuentas representar al Partido Socialista no es poca cosa, al contrario, es un honor. Un honor en un año además importante, porque este año cumplimos 140 años de historia del Partido Socialista Obrero Español. Y han sido 140 años... Han sido 140 años, 140 años siempre al servicio de nuestro país, de España. Y por tanto, ahora que se identifica el patriotismo con gritar todos los días «¡Viva España!», nosotros lo que decimos es que ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor. Claro. Habéis escuchado al líder de la oposición, ¿no? Si queréis pensiones, no abortar. ¿Ha venido a decir eso? Eso es lo que ha dicho. Yo no sé... Escuchad una cosa, escuchad. Mirad, las pensiones no se suben recortando derechos de nadie y mucho menos de las mujeres. La pregunta que habría que hacerse es ¿qué unidad de España defienden aquellos que quieren un país con ciudadanos de primera y ciudadanas de tercera? Por eso, amigos y amigas, nosotros, claro que sí, gritamos viva España, pero una España que viva unida a los valores de la igualdad entre españoles y a su diversidad territorial. Y por cierto, sobre todo miro aquí a las compañeras, a las mujeres que nos acompañáis, otro insulto más del señor Casado. Yo que he sido durante esta semana objeto de bastantes insultos del señor Casado, os digo que quien insulta es porque no tiene ningún argumento que defender. ¡140 años de historia! Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la sanidad pública, Ernest Lluch, la dependencia, José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de violencia de género, María Teresa Fernández de la Vega, y tantas leyes aprobadas siempre bajo gobiernos socialistas, pero lógicamente con el impulso de millones y millones de ciudadanos que pusieron al gobierno de España con el Partido Socialista al frente. Y fijaros, durante estos 40 años de democracia siempre les hemos reprochado a la derecha lo mismo. Hemos dicho,
Llegaron tarde al aborto, llegaron tarde al divorcio, llegaron tarde al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero bueno, llegaban tarde, mal y arrastras, pero llegaban. El cambio del Partido Popular después de haber dejado a Rajoy es que ya no quieren ni llegar, que lo que plantean es dar pasos hacia atrás en el reconocimiento de derechos de libertades en nuestro país. No solamente en el reconocimiento de derechos y libertades en nuestro país, sino también en el cuestionamiento del Estado autonómico, del autogobierno de todos y cada uno de los territorios de nuestro país. En realidad, lo que estamos viendo durante esta última semana es bien sencillo. Entre el viaje a ninguna parte del independentismo en Cataluña y la vuelta atrás de unas derechas que proclaman la recentralización del Estado, hay una amplia mayoría de españoles y españolas encabezados por el Partido Socialista que defendemos la España autonómica porque es la garantía de una unión basada en la cohesión social y la cohesión territorial. Lo dijimos desde la moción de censura. La crisis en Cataluña, sobre todo alimentada por el agravio territorial de la derecha que, por cierto, antes lo decía Alfredo, siempre hemos estado en el mismo sitio. Ley y diálogo. Respeto a la Constitución y diálogo dentro de la Constitución. Y la derecha también ha estado en el mismo sitio, Alfredo. Cuando está en el gobierno exige lealtad y cuando está en la oposición es la mayor desleal, no con el gobierno, sí con el Estado español. Pero mirad, siempre dijimos que la crisis en Cataluña no se iba a resolver de un día para otro, que iba a exigir altura de miras, sentido de Estado, generosidad por parte de todos, generosidad por parte de todos. Siempre dijimos que el camino del diálogo y de la Constitución era el más largo, pero advierto, es el único posible y el único transitable. El debate no es independencia sí o independencia no. El debate es convivencia sí o sí, y eso solamente se logra respetando la ley y fomentando el diálogo, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. Si en realidad tendrían que abrir los ojos y ver qué es lo que pasa fuera de España, unos y otros. Vayamos al Reino Unido, que no está tan lejos de aquí. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Hace dos días la primera ministra se reúne con el presidente de la Comisión Europea. No saben cómo gestionar el Brexit. No saben cómo gestionar un referéndum que ha dividido para siempre la sociedad británica, o al menos durante décadas. Se están manifestando la gente joven en el Reino Unido diciendo que no, que quieren quedarse en Europa, porque les están robando su futuro. Por eso, amigos y amigas, del Brexit hay mucha gente en Londres que tiene que aprender. Pero también tienen que reflexionar aquellos que están en Barcelona defendiendo un referéndum que dividiría para siempre la sociedad catalana. Mirad la autodeterminación que defiende el independentismo en Cataluña. No solamente no es constitucional y, por tanto, no la vamos a aceptar nunca. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Dentro de la Constitución diálogo, fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos. Pero la autodeterminación, como os decía, no solamente no es constitucional, es que además, de manera reiterada, la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España. Por eso... Yo os pregunto, ¿quién ha ganado con el Brexit en el Reino Unido? Los mismos que con el proceso. Nadie. Nadie. ¿Cuál es lo que agrega en Cataluña? ¿Qué está defendiendo el Gobierno de España? El Gobierno de España está defendiendo el diálogo, está defendiendo el respeto a la Constitución y está, sobre todo, proponiendo una solución, que no es ni dejar las cosas como están, ni tampoco la independencia. Nosotros lo que queremos es trascender la dinámica de bloques y proponer algo bien sencillo. El autogobierno de Cataluña. El autogobierno de Cataluña. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones. Y mirad, antes, cuando venía para acá, me comentabais algunos, lo ha dicho también Mikel, ¿no? Yo creo que este partido, si algo sabe durante estos 140 años de historia, es que, en fin, nunca hemos tenido las cosas fácil, ¿no? Pero
Si uno echa la vista atrás de estos 8 meses de gobierno de España, podemos concluir que en 8 meses de gobierno de España hemos hecho más por la justicia social que durante estos últimos 7 años del gobierno del Partido Popular. Así de sencillo. Hemos revertido los recortes en educación pública. Hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Hemos defendido y articulado políticas para luchar contra la pobreza infantil. Hemos reconocido el derecho al voto de 100.000 personas con discapacidad que no tenían ese derecho al voto reconocido. Lo ha hecho una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Amigos y amigas, hemos puesto en marcha, junto con los agentes sociales, un plan director para luchar contra la explotación laboral y hemos logrado que, gracias a ese plan director, haya 50.000 puestos de trabajo con contratos indefinidos y no sometidos a la explotación laboral como existían hace 8 meses como consecuencia de la falta de autoridad y de compromiso por parte del Gobierno de España. Hemos puesto en marcha también y cumplido con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, volcando más de 40 millones de euros en los ayuntamientos, que son la frontera, la primera ventana a la cual acuden muchísimas mujeres que son víctimas de la violencia de género y también muchos niños y niñas que sufren esa violencia. Por cierto, también hemos puesto en marcha y ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados una ley para proteger a los niños de todo tipo de abuso y de todo tipo de violencia. Y ahora que vemos esto, ¿no?, de la banalización que se hace la violencia de género, el cómo de repente, yo siempre lo digo, ¿no?, yo creo que tanto el PP como Ciudadanos se han equivocado radicalmente, porque consideran que pactando con la ultraderecha van a moderar a la ultraderecha. Y es todo lo contrario, la ultraderecha va a radicalizar al Partido Popular y a Ciudadanos. Y mañana vamos a tener una buena prueba de ello. Pero hasta incluso, digo, pero qué poca lógica electoral tienen, ¿no? Cualquier proyecto político que busque la expulsión de la mujer de la política va a ser expulsado por parte de la mujer de la política. Porque este siglo es el siglo de las mujeres. Y cualquiera que articule un proyecto político en contra de las mujeres pierde seguro. Ahora tenemos los presupuestos generales del Estado. Los hemos presentado. Son presupuestos generales, después de 7 años de recortes, son unos presupuestos sociales claros, que benefician a todos los españoles. Y si benefician a todos los españoles, benefician a todos los territorios de España. Sin duda alguna, Miquel, Idoia, Alfredo, este Gobierno está comprometido con la reindustrialización de nuestro país y está comprometido con la margen izquierda de Euskadi. Pero os digo, si al final el próximo miércoles los independentistas y la ultraderecha representada en el Congreso de los Diputados por parte del PP y de Ciudadanos votan en contra de unos presupuestos que son sociales, después de 7 años de recortes, yo espero que los españoles y españolas tomen nota de su falta de compromiso con el bienestar de este país. ¿Cuáles son las 5 grandes transformaciones que necesita nuestro país? ¿Cuáles son? La primera tiene que ver con la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. En este cambio de época en el que estamos con la revolución tecnológica, con la necesidad de que nuestros niños y niñas tengan capacidades, habilidades para poder entender, comprender y poder formarse para puestos de empleo que ahora mismo ni existen ni están en nuestra cabeza. La educación, sin duda alguna, es la primera de las grandes transformaciones que necesitamos. No solamente necesitamos revertir los recortes educativos, necesitamos también aprobar una nueva ley educativa que, por cierto, este Gobierno pretende aprobarla en el Consejo de Ministros a mediados del mes de febrero. Una nueva ley educativa para un nuevo tiempo en Euskadi y en España. Por tanto, educación. Segundo, mercado de trabajo, empresa. Tercero, pensiones. Cuarto, cómo financiar nuestro estado del bienestar. Quinto, algo muy importante, que es el medio ambiente para todos. Hablamos en muchas ocasiones de la solidaridad, pero tenemos que ser sobre todo solidarios intergeneracionalmente, sobre todo con aquellas generaciones que aquí no están representadas porque todavía no han nacido y que tienen todo el derecho del mundo, como nosotros, a respirar un aire limpio y a disfrutar de un planeta Tierra de calidad, sostenible
En esas cinco grandes transformaciones, el Gobierno ha planteado su política económica en estos presupuestos. En educación, ¿qué es lo que hacemos? En educación aumentamos por primera vez en 7 años los presupuestos en educación pública. Hacemos una apuesta decidida por la formación profesional de la mano de los agentes sociales. Revertimos toda la tendencia que ha habido de recorte en políticas de becas, sobre todo para las familias que tienen menos recursos. Y no nos olvidamos, porque la mayor parte de los desempleados en nuestro país son desempleados de larga duración, no nos olvidamos de la necesidad de mejorar las políticas activas de empleo para que aquellos parados, que son sobre todo los de mi generación, Mikel, aquellos que tienen más de 45 años, tengan una oportunidad laboral con unas políticas activas que les cualifiquen para poder encontrar ese puesto de trabajo. Eso es lo que hacen estos presupuestos. El mercado de trabajo. Mi compromiso con los sindicatos se va a cumplir. Vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y vamos a hacer más. Hemos planteado no solamente un impulso a la reindustrialización, como os comentaba antes, también hemos aumentado en más de 500 millones de euros, las políticas de vivienda en estos presupuestos. Un poquito menos de 500 millones de euros, pero ya bastante. ¿Sabéis por qué? No solamente porque el sector de la construcción es muy importante, sino porque yo tengo muy grabado como presidente del Gobierno, que la edad de emancipación en nuestro país, ¿en cuánto está? De nuestra gente joven. Está en más de 30 años. ¿Sabéis cuánto está en Alemania o en Dinamarca? En 20 años. Pues yo quiero que en España tengamos una edad de emancipación de 20 a 25 años y no de 30 a 40 años, como desgraciadamente tenemos en nuestro país por las políticas de alquiler que hay. Y junto a ello, en el mercado de trabajo, estos presupuestos, gracias a un acuerdo del Consejo de Ministros de hace ya unas cuantas semanas, ha propuesto la movilización sin precedentes de más de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros para reducir en 3 años la tasa de desempleo juvenil en 10 puntos. Este Gobierno, si va a estar comprometido con alguien, es ante todo y sobre todo con la gente joven de este país para que tenga las oportunidades que se merecen. Pero junto a ello, no nos olvidamos de mi generación y de las generaciones que tienen más años, de 45, de 50, de 55 años, que después de esta crisis económica se han encontrado fuera en la calle sin una oportunidad de trabajo, que cuando llegan a un puesto de trabajo o a una entrevista de trabajo, mejor dicho, les dicen que ya son demasiado mayores para poder ser fichados y encontrar un puesto de trabajo en una empresa. A todos aquellos, no solamente vamos a volcar recursos económicos en las políticas activas de empleo, vamos a hacer algo importante. En estos presupuestos se recupera algo trascendental, y es el subsidio al desempleo de aquellos mayores de 52 años que están parados. Porque hasta que tengan ese puesto de trabajo y esa oportunidad laboral, necesitan el amparo del Estado. Y estos presupuestos lo plantean, como plantean también algo importante para este Gobierno, que es el reconocimiento de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Mirad, se ha dicho mucho. Se ha criticado por parte del pensamiento conservador. No, el salario mínimo interprofesional no se puede subir. Pues este Gobierno ha subido por primera vez desde el año 77 del siglo pasado más de un 22%. Porque un país rico no puede tener trabajadores pobres. ¿Y sabéis qué? El 70% de las personas beneficiadas por esa subida del salario mínimo interprofesional sois sobre todo las mujeres. Este Gobierno está comprometido con el bienestar y con el progreso de todos y también de las mujeres. Eso es hacer política de izquierdas. Favorecer la cohesión social y la cohesión territorial. Hacemos eso en el empleo. Por cierto, no me quiero olvidar de muchos trabajadores autónomos y autónomas a los cuales hemos ampliado y reconocido y fortalecido muchos de sus derechos sociales. No lo hicieron las derechas en 7 años, nosotros lo hemos hecho en 8 meses. Sí. Hablábamos antes también de la justicia social y de la justicia fiscal. Una y otra van de la mano. Si no hay justicia fiscal, es imposible que haya justicia social. Mirad, en estos presupuestos
Nosotros teníamos muy claro que teníamos que reconstruir el estado del bienestar. ¿Qué significa reconstruir el estado del bienestar? Recuperar, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellos cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, que en su mayoría son mujeres familiares de los dependientes. Hacer una apuesta decidida por la dependencia en nuestro país. Recuperar, como os he dicho antes, la universalidad de la sanidad pública. Extender de 0 a 3 años la educación pública, que es fundamental para hablar no ya de la conciliación entre hombres y mujeres, a mí me gusta hablar de la corresponsabilidad en las tareas también familiares entre hombres y mujeres. Equiparar los permisos de paternidad y maternidad. De todas las políticas sociales, mirad, si yo me siento orgulloso de una, por encima de todas y de todas estoy orgulloso. ¿Sabéis cuál es? La lucha contra la pobreza infantil, habiendo aumentado las prestaciones por hijo a cargo, como se están planteando en estos presupuestos. Y sí, abrimos un debate necesario en nuestro país, en Europa, y que tiene que abrirlo la socialdemocracia, no puede abrirlo ninguna otra ideología en este continente. Y es que la justicia social tiene que ir acompañada de la justicia fiscal. Fiscal, sí. En este país hay grandes corporaciones que cotizan en bolsa y, ¿sabéis?, tienen tipos de sociedades efectivos por debajo del 10%, mucho menos que las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. En estos presupuestos estamos planteando dos cosas. La primera, aquellas pequeñas empresas que facturen menos de 1 millón de euros al año, se les va a ver rebajados 2 puntos el impuesto de sociedades. Ahora, eso sí, aquellas grandes corporaciones que pagan menos de un 10% del impuesto de sociedades, como mínimo, a partir de estos presupuestos, van a empezar a pagar más de un 15% del impuesto de sociedades. Claro. Ahora vais entendiendo por qué la derecha no quiere que se aprueben estos presupuestos. No quieren que se aprueben estos presupuestos porque nosotros hemos demostrado desde 2018 que otra España es posible. Pero en 2019, el 26 de mayo, vamos a demostrar que esa España no solamente es posible, sino que se va a consolidar en todos y cada uno de los ayuntamientos de Euskadi y de España con una gran victoria socialista. ¿0,25% decían a los pensionistas las derechas durante estos últimos años? No se puede subir más de un 0,25%. Pues sí se puede. Un 1,6% para los pensionistas medios y más de un 3% para las pensiones mínimas en nuestro país. Y no solamente eso. Porque la política no es solamente crecer, sino redistribuir ese crecimiento. Si no hay redistribución de crecimiento, ¿para qué sirve el crecimiento? ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento progresista y el pensamiento conservador? Mirad, ambos queremos progreso, pero unos lo que quieren es progresar a costa de la mayoría y nosotros no entendemos el progreso si no es todos juntos y que nadie quede atrás. Esa es la diferencia entre unos y otros. Por eso, amigos y amigas, es fundamental que, sobre todo a los mayores que estáis aquí presentes, os diga que uno de los planteamientos que estamos haciendo de redistribución, de los cuales yo me siento más orgulloso, es que en estos presupuestos eliminamos para los jubilados y jubiladas con menos renta los copagos farmacéuticos. Y lo hacemos porque no queremos quebrar el principio de universalidad de la sanidad pública en nuestro país. Y dejadme simplemente que haga una breve mención al medio ambiente, al cambio climático. Este es uno de los grandes desafíos que ahora mismo tenemos el conjunto de la humanidad. Eso implica dos cosas. La primera, si somos conscientes de que estamos ante una transición y ante una transformación, tenemos que liderarla. Y eso significa impulsar las energías renovables. Eso significa derogar el impuesto al sol, como ha hecho este gobierno. Y esto significa también apostar por el autoconsumo, que es democratizar la energía, que es la revolución pendiente en nuestra economía. Y, por supuesto, también algo importante, porque cuando hablamos de desindustrialización o hablamos también, lógicamente, de la transición en comarcas que han estado muy ligadas al combustible fósil, al carbón o a las centrales térmicas, decirles que en ese tipo de transición el Gobierno de España va a hacer que esa transición sea justa
y que se creen oportunidades para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que puedan ver en riesgo su puesto de trabajo. Quiero terminar con una reflexión, porque es verdad que hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro. Una España en positivo, que defiende y quiere derechos, libertades, oportunidades. Y una España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás. Y es verdad, este es el gran debate en el que estamos, no solamente en España. En realidad no somos una isla, no estamos al margen de muchas de las cosas que están pasando fuera. Si uno va a Francia, ¿qué ocurre? Si uno ve lo que ocurre en Alemania, en el Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos, en Brasil, en tantos y tantos sitios. En tantos y tantos sitios lo que estamos viendo es sociedades ante una encrucijada. Y es evidente que todos nos sentimos ante una encrucijada. Hay mucha gente, aquí estáis presentes, que estoy convencido consideráis que vuestros hijos, hijas, nietos y nietas pueden vivir peor de lo que vosotros habéis vivido. Es decir, consideráis que el futuro pues puede ser peor al presente o al pasado que vosotros tuvisteis. Y es verdad que hay una suerte, antes lo decía Alfredo, de nostalgia. Nostalgia. ¿Cualquier pasado fue mejor? Bueno, hay gente que defiende que cualquier pasado fue mejor. Nosotros defendemos que el futuro no está escrito, que el futuro depende de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de qué dirección queramos dar a nuestras sociedades. Y probablemente el pasado no, el pasado no probablemente, seguro, el pasado no es el futuro de las sociedades. El pasado es un lugar que tenemos que respetar. Nosotros lo respetamos, somos el partido, lo ha dicho antes Idoia, de la memoria. Nosotros estamos orgullosos de nuestro pasado, otros tendrán que explicar su pasado. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Por tanto, el pasado lo respetamos y acudimos a él con humildad para saber qué lecciones podemos extraer de nuestra historia y de nuestro pasado. Porque no es la primera vez en la historia de la humanidad, compañeros y compañeras, que generaciones como las nuestras, las que estamos aquí representadas, se han enfrentado a un cambio de época. Ha habido otras generaciones que se han presentado o que han vivido cambios de época. Y, por tanto, tenemos que ver qué hicieron esas generaciones para que ese cambio de época implicara un progreso de todos y no de unos pocos a costa de la mayoría. Y sabéis, cuando uno acude a ese pasado y mira lo que hicieron esas generaciones ante cambios de época semejantes a los nuestros, tan disruptivos en lo económico, en la revolución digital, en la reindustrialización o en el cambio climático, como antes os comentaba, y su impacto en el futuro del trabajo o en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿sabéis qué hicieron esas generaciones? Apelar a los valores colectivos, a los valores de la tolerancia, del respeto, de la libertad, de los derechos. Eso es lo que nosotros proponemos para nuestra sociedad. Una sociedad cohesionada, unida, respetando los valores que están inscritos en nuestra Constitución y que de alguna manera también nosotros respetamos en términos políticos, que no son otros que los de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad entre seres humanos. Por eso, compañeros y compañeras, el próximo 26 de mayo tenemos que movilizarnos todos. No se puede quedar nadie en casa porque, insisto, el futuro no está escrito, va a depender de nosotros. De nosotros, en Baracaldo, en Portugalete, en Euskadi, en España, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Va a depender de la movilización de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que quieren y, además, no dimiten de su responsabilidad. Por eso yo, por ejemplo, aquí veo distintas generaciones, veo a los mayores, y os pido que os movilicéis el próximo 26 de mayo para defender la España que somos frente a la España que nos obligaron a ser durante 40 años. Y a la gente joven que está aquí. Les digo y les pido que también se movilicen para defender la España que somos, pero sobre todo para hacer posible la España que queremos ser. También por eso nos queremos movilizar. Y quiero que sepáis que, más allá de ideologías, este proyecto político que nosotros representamos en Baracaldo, en Euskadi y en España, es el único proyecto político, viendo lo que hay alrededor, que representa progreso, moderación y sentido común. A por ello.